¿Cómo está el gallinero? Esto es Pollo Alfabético, yo soy el Pollo y el día de hoy traigo un videito que tenía ganas de hacer desde hace harto tiempo igual. Como habrán visto abajo en el título, el día de hoy vamos a hablar de series porque a mí siempre me gustaron, me han gustado las series y yo de hecho desde que creé el canal en 2014 tenía pensado hacer este video. No lo había hecho antes, no sé por qué motivo, pero ahora me acordé de que tenía que hacerlo. Más que nada aclarar que estas son series que de alguna u otra manera me han como marcado. Veo muchísimas series, pero estas son series como en particular que a mí me han marcado el corazoncito. No tienen un orden en específico, pero sí voy a dejar para el final las dos que más he amado. Y bueno, primero hablarles de Pretty Little Liars, que es una serie que está llena de relleno. A nivel de trama, a nivel de personajes, no sé si sea como la mejor en cuanto a construcción, pero la premisa de esta serie me llamaba mucho la atención y por eso fue que yo la comencé a ver. Y es que se trata de un grupo de amigas. La líder de este grupo desaparece y resulta que ellas se separan y comienzan a recibir mensajes después de un año de una persona anónima que amenaza con revelar sus secretos. Son secretos que solamente la líder del grupo sabía, entonces ellas dicen, weón, esta loca está viva. Y después descubren que al parecer no. Y ahí empieza la trama. Ellas tratando de investigar quién la está amenazando. Y a mí me gustan mucho este tipo de tramas que es como de alguien que amenaza de forma anónima. Me encanta eso. Claro, esta serie tiene temporadas enteras que son de relleno, pero igual hay que tener en cuenta que estas series son adaptaciones de libros y los libros en los que se inspira esta serie son muy buenos para el relleno. O sea, son libros que tienen también muchísimo relleno. Son 17 libros, imagínense eso. Exceptuando eso, yo creo que una serie bien entretenida, es bien girly, así que si les llama la atención. Por otro lado, tenemos una serie también bien conocida que se llama Skins. Y esta serie es básicamente sobre un grupo de adolescentes que tiene sus problemas, que va a fiestas y que finalmente están creciendo, están madurando y empiezan a darse cuenta de cómo es el mundo real. En esta serie hay tres generaciones y cada generación tiene dos temporadas. Y es bien entretenido porque además tú así vas viendo cómo las generaciones han ido evolucionando desde que la serie comenzó. Me gustó mucho esta serie, la encontré, tiene momentos muy geniales y más encima que a nivel fotográfico está muy bien hecha. Las actuaciones, eso sí, no son tan buenas, pero tengo entendido que es porque los productores querían, cierto, a actores amateur. Luego tenemos Queer as Folk. Es una serie genial, genial. A mí esta serie me marcó bastante porque es de un grupo de homosexuales. También hay lesbianas. Yo vi la versión estadounidense, no vi la británica. No he visto la británica, no sé qué tal es, pero la versión estadounidense es genial. Y básicamente en este grupo tienen toda distinta forma de ser, tienen todo distinto estilo de vida. Por un lado está Ryan, que es como un publicista todo sexy que se acuesta con quien sea. Michael, este amigo con una pareja estable, en fin. Hay de todo en esta serie. Son 5 temporadas y realmente la actuación de los personajes, los temas que van abordando en el camino, es súper entretenido ver este tipo de tramas porque yo no veía mucho este tipo de tramas como en las series en general. Entonces verla por primera vez me pareció maravilloso. Es una serie muy chistosa. Pese a que tiene mucho drama y mucha tragedia, es una serie con la que tú igual te ríes. Y más encima, pues con el tiempo se va volviendo mucho más política y eso también me atrajo muchísimo. Y finalmente, dentro de mis dos series favoritas, por un lado tenemos Stranger Things. Si no la han visto, no sé qué están esperando. Es una serie que se ha hecho súper conocidísima y es original de Netflix. Nos habla sobre un pequeño pueblo en el cual se perdió un niño. Y en este pueblo nunca ocurría como nada interesante. Entonces que se pierda un niño igual es como concha le vale. Entonces el pueblo comienza como a alterarse un poco, empiezan a haber búsquedas y los personajes principales van de a poco como investigando y viendo qué es lo que está ocurriendo realmente. Por un lado tenemos a los amigos del niño perdido, que es Will, que se encuentran con una niña misteriosa que aparece de la nada y que al parecer tiene como habilidades especiales. Me encanta ella, yo la amo. Por otro lado tenemos a la madre de Will, que está interpretada por Winona Ryder. Esta mujer yo también la amé, me encantó. Y es que la actuación de los personajes es muy genial. O sea, más que incluso la trama, yo creo que la actuación de los niños, la actuación de Winona y la construcción de personajes también tienen muchísimos matices. Tenemos a Nancy, que es la hermana de uno de los niños. Y también yo creo que ella experimentó como mucho un cambio superhumano. Entonces sí, yo creo que esta serie es bien humana, es bien humana. El gran potencial de esta serie son sus personajes. Y finalmente, mi serie favorita de la vida es Shameless US. Hay una versión original que es la británica, pero a mí no me gustó. Preferí la estadounidense, es excelente. Me encanta. Shameless nos habla sobre una familia disfuncional
que vive en la pobreza de Estados Unidos, así como mal. Y básicamente la que está lidiando con esta familia es la hermana mayor, Fiona, porque la familia Gallagher tiene a una madre ausente y con trastorno bipolar, que a veces aparece y es como, weona, ándate. Un padre alcohólico, narcisista, que lo único que quiere es su beneficio personal, es egocéntrico, que llega a aprovecharse de toda la situación que pueda. Entonces después tenemos a la hermana mayor, que es Fiona, que es la que se hace cargo de estos niños, que está caracterizada por Emmy Rossum. A esa mujer deberían darle todos los premios del mundo por hacer a Fiona, porque el personaje le sale tan genial. A mí Fiona llorando me ha hecho llorar a mí. La actuación de Emmy Rossum como Fiona es maravillosa, o sea, de verdad deberían. Yo les voy a dejar videitos por acá de escenas en las que Fiona me ha hecho como. Creo que hay un video como de las escenas más tristes de Shameless. Se los voy a dejar por si les interesa. Por si no quieren ver la serie, pero igual quieren ver de lo que estoy hablando, se las voy a dejar. Esta serie tiene momentos maravillosos. Tenemos a Lip, que es el hijo que viene después. Muy inteligente, al que le va muy bien académicamente a las calificaciones. Pero además, él es muy inteligente. Entonces, no es como un perno, sino que él vende droga, se acuesta con muchas niñas. Después tenemos a Ian. Él está descubriendo su sexualidad. Está muy interesado en meterse como en el ejército. Él está como en la escuela militar en el momento. Y a la vez está teniendo como un romance con un chico malo. Entonces, sí, Lip, Fiona e Ian son personajes muy distintos, pero combinan muy bien porque al final de cuentas son hermanos, ¿cierto? Después tenemos a Debbie. Ella es una chica muy inocente las primeras temporadas de la serie. Confía mucho en su padre las primeras temporadas de la serie. Y a lo largo de la serie va creciendo. Pero además del personaje, la actriz también. Porque la actriz parte como una niñita chica y va creciendo. Y tú te vas dando cuenta de, oye, esa niña está cambiando. Después tenemos a Carl, que también es un niño chico que va creciendo. A mí este es como el personaje que menos me gustaba de la familia. La última temporada es como que ya, igual se ha ganado mi cariño. Y este es un niño que es como el vándalo de la familia. Le gusta meterse en problemas. Está metido en el narcotráfico. Está metido en muchos problemas. Él siempre está buscando problemas y se está metiendo ahí. Pero también va a tener un trabajo de madurez dentro de la serie. Y finalmente está Liam. Liam es un niño pequeño. Tiene como sus momentos. Pero en la cuarta temporada. La cuarta temporada va a girar un poco en torno a Liam. Yo creo que es la temporada más triste y que más me ha hecho llorar y sufrir de esta serie. Va a girar en torno a este niño chico. Esta serie tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos matices. Ver cómo los protagonista de esta familia disfuncional tiene que enfrentarse a un montón de problemas y problemas que son insolucionables, y ver cómo ellos los solucionan a lo largo de una temporada es como, weón, de verdad que además de ser muy creativo y original, me parece súper entretenido. Es muy entretenido de ver. Pese a que, claro, como yo dije, es una serie que tú estás como todo el rato con cagadera porque no sabéis lo que va a pasar y estáis estresados. Y decir, loco, por favor, que dejen de sufrir. Sobre todo Fiona, porque Fiona es la que más sufre. Que dejen de pasarle weá a esta familia, pero la familia está siempre ahí. Y bueno, creo que me alargué mucho, así que estas son básicamente las series que a mí más me han marcado. He visto muchas series, me han gustado muchas series, pero estas son las que a lo largo de mi juventud me han marcado más. Sobre todo Shameless, o sea, Shameless, Skins, yo creo que todas en cierta medida me han marcado. Si ustedes me quieren recomendar alguna serie o conocen alguna serie similar a la que ya dije, o incluso han visto algunas series que ya dije, háganmelo saber abajito. Si les gustó este video, háganle click al me gusta, ¿cierto? Y suscríbanse si es que no lo han hecho. Y todas esas weas que uno dice, síganme en mis redes sociales. Los quiero mucho, un besito, chao.